¿Qué niño llega a un consultorio dental y dice, yo quiero estar ahí? Y aquí en casa de él, desde que nos ven, yo quiero, yo soy el primero, doctor, no, yo soy. Y yo me quedo sorprendido. Gracias a Dios. Es la, la ¿y esto por qué? Niña. ¿Por qué es que sea eso? Me imagino que al trato que estoy, me imagino que es distinto los dolores que tienen. Como decía yo hace rato a otra persona, cuando llegan niños nuevos, van todos tristes, todos cabizbajos y sin ánimos, porque están muy mal de la boca, no comen, no tienen juegos adecuados porque les duele todo, no piensan bien. Pero cuando va uno restaurando, entonces ellos van viendo un minuto. Una vida nueva, ¿no? Inclusive quien los cuida me un minuto. Que visto. ¿Por qué? Pues porque ya los tengo, pero sí, como giritos, giritos. Como debe estar, ¿no? Todo vivo, ¿verdad? Así es, entonces eso es muy bueno. Pues, David, muchas gracias por habernos acompañado en el programa. La verdad es que te felicitamos por el trabajo que estás haciendo y vamos a tener con nuestras oraciones también. Ojalá lo podamos tener en el futuro para que nos sigas contando lo que se está haciendo por allá. Con muchísimo gusto, claro que sí, estaremos por aquí cada vez más. Él es David Gallegos y cada año, por los últimos 11 años, ha estado viendo a la gente. 30 segundos. Ayudarles a los orfanatos con estas necesidades de servicios mentales que nos tienen. Vamos a la pausa. Al regresar vamos a estar hablando con Javier Martínez. Él es representante de la Escuela de San Andrés. Sabemos que muchos de ustedes están buscando algún programa. Algún ok, nos vamos a ir en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ahora. Muy bien, gracias chicos. Listo, paramos la grabación. Y de que no se muevan, van a quitar el micrófono también. 7 minutos, el que sigue. Miranda. Say hi. Say hi. Thank you. No. This is just video. You are right there, look. It's my 360 cam. That's cool. Yeah. Where'd you get it?